El alcalde advierte de la amenaza de desaparición de servicios sociales si se cumple la intención del Gobierno central de reordenar las competencias de los consistorios. Para el alcalde, el Ejecutivo central da un paso más en derribar la política del bienestar social asentada desde hace más de 30 años. El alcalde felicita a La Cañada por el visto bueno de la Junta al centro de tecnificación, ahora en manos del Centro Superior de Deportes. La Diputación Provincial de Cádiz cede a San Roque unos 1.300 árboles y arbustos para jardines y el Pinar del Rey. Estos ejemplares fueron solicitados a finales de octubre con el objeto de embellecer todo el municipio. La compañía española de petróleos Cepsa organiza un comité de vecinos especial con motivo de su parada programada y recuerda su programa de puertas abiertas, que se retomará el próximo mes de abril. La Delegación de Obras y Servicios derriba un local en la estación y acondicionará el solar para convertirlo en aparcamientos. Gracias a ello se da satisfacción a una demanda vecinal de la zona. La alerta amarilla en la comarca se ha cumplido. A primeras horas de la tarde, la lluvia castigaba con fuerza nuestra comarca y dejaba imágenes como esta. La fuente de la Laja, en el Pinar del Rey, desaparecía bajo las aguas por la fuerza del río. El acceso a la fuente se hace imposible, ya que, como pueden ver en las imágenes, el puente de madera que cruza el río ha sido cubierto por el agua. No solo la fuente ha quedado bajo el agua, también el aspecto del río en su zona baja regalaba estas impresionantes imágenes poco usuales para los visitantes del Pinar. El resto del municipio ha registrado pequeñas bolsas de agua que han ido desapareciendo a lo largo de la tarde, aunque afortunadamente no se han producido situaciones de emergencia en ningún punto del municipio. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla en la comarca hasta las 11 de la noche de este martes. Bienvenidos a este tiempo de información. Les contamos que el plazo de presentación de los trabajos para el certamen de relatos cortos y de poesía, dos concursos literarios que comparten temática, La Mujer, finaliza mañana 20 de febrero. Los concursos han sido convocados por el Centro de Información a la Mujer y está abierto a cualquier persona residente en la provincia de Cádiz que desee participar. La teniente de alcalde, delegada de Igualdad, Mercedes Sánchez, ha señalado que tradicionalmente la participación en estos concursos es bastante alta, siendo muchos de los relatos y poemas textos de carácter autobiográfico que consiguen conmover a los asistentes al acto con motivo del Día de la Mujer del próximo 8 de marzo. La concejal espera que se repita este año el éxito de ediciones anteriores, así como la calidad literaria de los trabajos que se presentan. Podrán concurrir a estos certámenes todas las personas residentes en la provincia de Cádiz mayores de edad, siempre que las obras presentadas sean inéditas y estén escritas en lengua castellana. La temática ha de ser sobre la mujer. Pueden acceder a toda la información sobre las bases de sendos concursos a través del portal web municipal sanroque.es. Y también les contamos de la actualidad de este día que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, ha advertido de la amenaza de desaparición que pesa sobre los servicios sociales con el nuevo proyecto del Gobierno central sobre los municipios que pretenden trasladar las competencias en asuntos sociales desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas. Así, el alcalde ha alertado que de cumplirse este anteproyecto del Gobierno del Partido Popular peligran servicios esenciales como la residencia de ancianos, el asilo municipal, la unidad de estancia diurna, las casas tuteladas de la calle Málaga o los programas de ayuda a domicilio, así como el programa de ciudades contra las drogas, el centro de información de la mujer, el equipo de tratamiento familiar o el equipo de atención a la dependencia. El máximo regidor sanroqueño señaló que con la intención del Gobierno en San Roque se pasaría de tener unos servicios sociales comunitarios que son un ejemplo de gestión en toda la comunidad autónoma, atendida por una treintena de profesionales, a pasar al carácter benéfico de antaño, exclusivamente de poder ayudar al pago de una bombona o algún recibo, y no a programas de reinserción. Recordó que en estos momentos de aumento del paro y de mayores necesidades de familia, el gobierno de Rajoy hace lo contrario de lo que debería, ya que tendría que fortalecer las políticas de servicios sociales con un mayor esfuerzo. Por ello, el alcalde anunció que desde el ayuntamiento no van a permitir que los ciudadanos sanroqueños pierdan programas fundamentales, como el asilo o la lucha contra las drogas o la violencia de género.
Ruiz Boil lamentó que se quieran cargar 30 años de trabajo en el municipalismo, un conjunto de políticas sociales que se han ido construyendo poco a poco en estos años para aminorar el número de vecinos en exclusión social que han aumentado precisamente en estos 6 años difíciles de crisis económica. Por tanto, ahora que se quiere realizar una reforma de la administración local, se tendrá que realizar para sostener y para financiar los distintos servicios y no para eliminarlo todo el trabajo que se ha realizado en los últimos 35 años de democracia. Creo que ante este aumento del paro y ante la exclusión que están teniendo muchas familias, pues yo creo que es precisamente lo contrario, que es fortalecer estos servicios sociales lo que requeriría del esfuerzo del Gobierno central. Para San Roque, este varapalo espero que no se confirme, que estamos todavía en el anteproyecto y, por tanto, que haya un trámite parlamentario en el que se produzcan enormes cambios, y ya advierto que si finalmente el tenor de lo que se ha publicado se mantiene en la legislación al final, vamos a poner todos los medios a nuestra disposición para que ninguno de estos servicios se pierdan en el municipio de San Roque, incluso realizando las competencias que son impropias de una administración local. Si nos quieren señalar cuáles son las competencias propias, que ellos llaman exclusivas, nosotros no vamos a llamarle exclusivas, sino que vamos a tratar de continuar prestando las competencias impropias que veamos que sean beneficiosas para los ciudadanos de San Roque. Y entre otras, no me cabe la menor duda que están los servicios sociales comunitarios, el detalle de lo que he comentado anteriormente: residencia municipal de mayores, unidad de estancia diurna, viviendas tuteladas, centro municipal de información a la mujer, el equipo municipal de tratamiento familiar, el programa de atención a las dependencias, el programa de prevención de ciudades ante las drogas, el servicio de ayuda a domicilio municipal y tantos otros como hoy disfrutan, entre comillas, las familias de San Roque, porque son servicios que están puestos a su disposición, pero que estoy convencido que todas ellas, si se cumpliese la Constitución española y tuviesen una vivienda y un empleo, pues quizá entonces se reducirían muchos de estos servicios. Desgraciadamente no todos, porque las víctimas de violencia de género sí que no tienen nada que ver con el empleo ni con la vivienda. El alcalde opina que desde el principio de este gobierno central parece que los servicios sociales han tenido un ataque continuo, porque en el primer presupuesto de este gobierno, en 2012, redujeron la partida del plan concertado de los servicios sociales comunitarios que se financian entre el gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en una cantidad importante, y en estos presupuestos se vuelven a rebajar en un 65%. Creen que el ahorro de 7.000 millones que pretende el gobierno se va a realizar a costa de nuevos despidos de trabajadores de políticas sociales y de recortar sensiblemente a los más desfavorecidos a través de los asuntos sociales. Por ello, aunque el alcalde reconoce que es necesaria una reforma de la administración local, no cree que en este anteproyecto sea la solución, por lo que debe devolverse al gobierno en su trámite parlamentario. Ruiz Boy señaló que la reforma de la administración local debe realizarse dotando de financiación para la ejecución de competencias, no desde la perspectiva del ahorro y de la supresión de servicios para reducir déficits.